Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy les traigo la historia de logos de Samsung de Japón de 1938 al 2021 o al 2022 para el año nuevo. Como ustedes saben que Samsung es una empresa de electrodomésticos y aparatos electrónicos de Japón, que viene de Japón, mejor dicho. Hacen como televisores, lavadoras, celulares, todo tipo de aparatos hace Samsung, la mejor marca del mundo. Bueno, antes de empezar con la historia, les digo que este es mi última, video del año y mi última historia de logos en dibujos del año, porque vamos a despedir este 2021. Y para que llegue el 2022. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con el video. Primero empezó con este logo de 1938 a 1969. El logo consistía que es un cuadrado, mejor dicho, un rectángulo, con un círculo con tres estrellas y una rama de color negro. Y tres estrellas negras. Y acá aparecen unas letras japonesas, pero eran en blanco. Lo hice en negro porque no tenía corrector para hacerlo. Y además, es difícil de dibujar algunas letras japonesas, porque apenas estoy aprendiendo en dibujar. Cambio Alejandro Vargas Latino sí sabe hacer. Y como saben también que el video es para Benjamín y Alejandro Vargas Latino, porque le gusta el país asiático. Este es el logo de 1969 a 1979. Este logo dura 10 años. Y este duró 11 años. No. Este duró muchísimo. Este sí duró 10 años. El logo consistía que es un cuadrado con un círculo con tres estrellas de otro tipo, de cuatro picos y no cinco picos como vimos el logo anterior, y con dos rayitas de color rojo, y acá con las palabras Samsung en mayúscula de color negro. Este es el logo de 1979 a 1993. El logo consistía que ya el símbolo se cambió por tres cuadraditos de color rojo con tres estrellas de cuatro picos de color blanco. Y con las palabras Samsung se vuelve otra tipografía y es de color negro. Había otra versión de 1980 que se cambia de tipo de letra, pero no lo hice para no rendir el tiempo. Este es el logo de 1993 al 2013. Viene el legendario conocido logo de Samsung. O sea, es como el actual. Pero se sigue hoy en día este logo hasta el presente. Este logo duró 10 años. Que es con un óvalo de color azul. Bueno, concentremos con el logo. El logo consistía que las palabras Samsung son en blanco y con un óvalo muy delgado de color azul oscuro. Había otra versión del 2005 que se ve más oscuro el azul del óvalo. Este es el logo del 2013 hasta el presente. El logo consiste que ya se quita el óvalo y las palabras Samsung se vuelve de color azul oscuro. Y estos logos se lo ponen en los celulares de Samsung Galaxy. Como los Samsung Galaxy S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 21. Y este logo se sigue hasta el presente. Como hoy en día, también para los televisores y otros aparatos electrónicos. Bueno amigos,
de YouTube. Espero que te hayan gustado este video, esta última historia de locos del año. No olvides suscribirte a mi canal, dar like a este video y activar la campanita para las demás notificaciones. Y en el próximo video les voy a traer la historia de logos de FX Latinoamérica para mi amigo Benjamín Trejo Latino. Y nos vemos con un próximo video, amigos. Y que tengan un feliz año nuevo 2022. ¡Chao! Hasta la próxima, amigos. Feliz noche y que tengan una paz y amor para ustedes. Aquí finaliza el video. ¡Adiós! ¡Feliz 2022!